Hola, mucho gusto, mi nombre es Keisel Muñoz y en este pequeño video les mostraré algunas de las opciones que tiene After Effects. Lo primero que haremos es crear una nueva composición, ¿cierto? En este botón se crean las composiciones y acá es donde ponemos el nombre de la composición, en qué formato lo queremos, en la anchura y la altura en píxeles. Acá también podemos elegir la proporción de los píxeles y esto lo podemos personalizar. Entonces yo digamos que quiero que sea de 1080 por 720, ¿cierto? Aquí elegimos la duración que queremos para que se vea reflejado acá en la tabla en la escala del tiempo y cuál va a ser el color del fondo. Listo. Entonces aquí le damos a aceptar y se crea nuestra composición, ¿cierto? Para importar videos o imágenes o audios, hay que darle doble clic en esta parte y él automáticamente nos pondrá esta ventana donde podemos arrastrar nuestros videos o directamente arrastrar alguno que tengamos desde las carpetas y arrastrarlo, ¿cierto? Entonces él ya importará los archivos y aquí ya me aparece el punto MP4, ¿cierto? Esta es la escala de tiempo, ¿cierto? Acá es donde vemos cuánto es la duración del video. Y lo que haremos va a ser cortar desde acá hasta acá, que quiero que es lo que dure la escala de tiempo. De este modo, a nosotros darle una previsualización, empezará desde esta parte y se reiniciará, ¿cierto? Bueno, para ver la previsualización, le damos clic en esta parte y vemos con cuál es el botón que nosotros lo tenemos switchado, ¿cierto? Entonces, en este caso lo tengo con la barra espaciadora, entonces yo al presionar la barra espaciadora va a empezar el video, ¿cierto? Aquí aparece el tiempo y qué tal es. Bueno, para crear máscaras, se necesitan estas herramientas o directamente con la herramienta pluma, ¿cierto? Entonces, para hacer esto, mira, aquí ya se creó mi máscara. Acá está la máscara dentro del video, ¿cierto? Entonces, aquí ya lo puedo rotar y todo esto, ¿cierto? Para animar cualquier tipo de video o las máscaras mismas, le damos acá en transformar y nos aparecerá la posición, la escala, la rotación y la opacidad, que es lo que nosotros podemos animar. Entonces, por ejemplo, yo creo que empiece en este lugar, le doy un poco de tiempo y se vaya para este, ¿cierto? Entonces, miren cómo se va la máscara a la medida del tiempo. Igual pasa con todas estas opciones que se pueden editar. Algunos shortcuts para esto es, por ejemplo, para sacar la posición, se le agrega la letra P. Para ver cuáles keyframes o cuáles opciones de estas se han editado, presionamos la U. En la U ya nos aparecerá cuál hemos hecho. Entonces, por ejemplo, acá con la T aparece la opacidad. Entonces, digamos que de acá a acá. Y se le aprieta la U. Miren. Nos aparece la de la posición y la opacidad de una vez. También tenemos en esta parte el audio y el nivel de la onda del audio, ¿cierto? De la forma del audio, ¿cierto? Entonces aquí es donde lo podemos bajar o subir, dependiendo de lo que nosotros queramos. En este caso, yo este video lo quiero sin audio, entonces le doy acá para que lo reproduzca el audio. Algún tip que les quiero dar es que vayan poniéndole color diferente a las diferentes cosas que hay dentro de la composición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hay tres videos, que los tres videos los pongamos rojitos, por ejemplo, y que sepamos que lo rojo significa que son videos. Y ya si metemos audio, le ponemos otro color para indicar que son esos los de audio. Por ejemplo, acá las puedo poner los tres violetas, ya sé que estos tres son audio, por así decirlo.
También el After Effects nos permite hacer cientos de cosas. Por ejemplo, podemos dar en este cuadradito y vamos a ver cuál es la parte que tiene el fondo negro, ¿cierto? Entonces, para que lo aprendamos y siempre tratar de evitar este fondo negro, entonces lo arrastramos hasta esa parte. También tenemos este numerito que es para darle el zoom. Este para sacar las márgenes. Si ven las márgenes dentro de la composición, ahí se ve mucho mejor. Y este es para sacar una cuadrícula proporcional. Listo. Entonces, para insertar texto, hay que darle en la letra T y darle clic adentro dentro de la mesa de trabajo y poner lo que ya nosotros queramos copiar, ¿cierto? Se maneja un poco igual a lo de Illustrator, por si alguna vez lo han manejado. Y aquí está nuestro hola copiado. Igual el hola y las máscaras también se pueden animar, ¿cierto? Acá en esta parte está el cómo queramos que se vea el párrafo, y en el carácter elegiremos el tipo de tipografía y el tamaño, ¿cierto? También tenemos acá, dentro de efectos y ajustes preestablecidos, algunos de los efectos que podemos usar a la hora de poner nuestras composiciones, nuestros objetos, perdón, ¿cierto? Ya para exportar, digamos que yo quiero exportar este hola que vaya de aquí hasta esta parte, que está que se desaparezca. Un poco más rápido. Bueno, digamos que yo quiero esta animación súper cortica. Entonces, me voy a traer esta parte que es esto lo que yo quiero que se anime. Listo. Y le doy acá en composición y añadir a cola de procesamiento media encoder. Le recomiendo el media encoder porque se vuelve mucho más fácil exportar los videos, o si no la tienen esa opción habilitada, añadir a cola de procesamiento. Yo aquí en cola de procesamiento le dan óptima. Acá el formato en el que ustedes quieren que se exporte. Y acá solo errores. Y acá es el lugar donde nosotros queremos que se exporte este video, ¿cierto? Ya cuando le damos en aceptar, ya lo podemos procesar. Y esta es la parte donde empieza esta lineecita a llenarse. Y ya cuando se llene, ya tendremos nuestro video exportado. Bueno, muchas gracias por ver el video. Cualquier duda acerca del programa pueden ir al Media Lab EAFIT de la Maestría en Comunicación Transmedia.